¿Qué dice mi amigo Paulino? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias. Yo lo saludo así cuando usted llega. ¿Qué fue y me eso? Sacan ¿qué las fotos. ¿Me está escribiendo todo el mundo? Pasa Johnny, 7:15. Aclaralo porque. Y yo entonces lo hago así. Saludo habitual. Entre ¿así saludás vos? A veces, no, no, pero te lo así, así. Y te agarraron con los. No, está bien, pues si no. No se puede hacer nada, viejo. Nada. Viva Perón, dice Eduardo, acá sentado varias veces. Bueno, viste que a veces arreglan. No, no, a veces se arregla todo diciendo viva Perón, viva la patria. Sí, es así, en Argentina. Ahora Feynman se vuelve loco. ¿Sí? ¿Te imaginas así? Eduardo, era saludo a Johnny. Ah, era así, era así. Bueno, ¿cómo estamos? Un abrazo, además, Eduardo. Bueno, ¿me explicas lo del presidente Alberto Fernández? Porque no lo entiendo. Dice que él no ve bien, no sabe lo que está pasando en Cuba. Ah, es una cosa. A mí me perturba mucho porque además fue rápido de reflejos en otras cuestiones regionales, qué bárbaro, anticipadamente inclusive, y acá termina con letargo y además hablando en un programa de radio que se llama Argenzuela. Sí, claro, el programa de Jorge, de Real. Que está bien, pero digamos, mirá qué título, ¿no? Argenzuela. Se llama Argenzuela. Y en ese programa, que está muy bien, es polémico, me gusta. Es un juego, es un juego. Y está muy lindo, en ese programa es donde Alberto dice esto sobre Cuba. Claro, no lo había pensado, tenés razón. Yo no sé lo que está pasando, pero terminemos con los bloqueos. No debe haber intervención de terceros países. Pero con lo de Bolivia sí hubo intervención, ¿no? Bueno, ahí está el tema, digamos. Interesante, ¿no? O sea, nos metemos... Cuando me conviene... Correcto, y cuando no, salgo. Claro. Además, ser presidente en una situación donde se violan los derechos humanos, ¿qué significa? ¿Por acción o por omisión? ¿Ser cómplice? No tengas dudas. Y está bien, porque los países del Mercosur tienen en el estatuto que lo conforma la cláusula democrática, es decir, cualquier país que deje de ser democrático, que elija otro sistema, sale del Mercosur automáticamente. Mira, esto está pasando ahora en la embajada cubana en Argentina, ¿no? Exactamente. Mucha gente, mucha policía. Mucha. Pero a mí me sorprende porque acá hay un grito de libertad. Sí, sí, claro, que claro. Está traspasando las fronteras de Cuba, que no solo tiene un correlato en Miami de artistas que se han sumado, inclusive exiliados que viven allí, sino en lugares donde habitualmente uno encontraba cierta mirada complaciente con el régimen. Pero ¿le podemos aclarar algo al presidente Alberto Fernández, algo que dijo el dictador cubano Díaz-Canel? Díaz-Canel dijo, estamos dispuestos a todo. A todo. Y estaremos en las calles combatiendo. Estamos convocando a todos los revolucionarios del país y a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquier lugar donde se vayan a producir estas provocaciones. No vamos a permitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al imperio estadounidense, vaya a provocar desestabilización. O sea, lo que está diciendo es, vayan y fájense. Salgan a la calle y enfrenten las provocaciones. Pues es que es un discurso anclado en la mitad del siglo XX. Pero el problema es que estamos en 2021. Lo primero que hizo el régimen ayer fue cortar internet, claro, y cortar la luz. Como una idea de que no propague la protesta, que no crezca, que no prolifere. Claro. También pensaba, mientras escuchaba eso, qué democratizador que es el fenómeno... Internet. De internet, ¿no? Facebook, sobre todo. En un lugar donde en entra caso, poco internet, ¿no? Claro. Donde... Sí. ¿No? Acá tenemos problemas, allá tienen problemas más importantes. Lo explicaba muy bien Claudio Fantini, le hiciste una brillante entrevista, la vi toda. Él dice, mira, Cuba es un sistema totalitario. Ergo tiene un sistema de delación, decía él, de represión. Exacto. Previo, correcto, anterior. Los famosos CDR, yo lo vi, yo viajé a Cuba, los vi en La Habana, eso, pregunté. Se llama Comité de Defensa de la Revolución. Son, exactamente. Son buchones, son botones, son tipos que te dicen, guarda con este que está saliendo a protestar. Van, lo encaran y lo fajan. Eso hacen esos comités. Eso falló. Evidentemente falló después de... Los tomó por sorpresa. Claro, mucho tiempo, ¿no? Desde el 59. Desde correcto. El 59. Son muchos años de comunismo y algo se empezó a quebrar. Porque además Raúl no transfirió y Díaz-Canel es el más benévolo, el más inseguro, el probablemente menos conductor de todos. Claro. Creo que está una línea por debajo de incluso Maduro. Díaz-Canel era para la idea de Obama en algún momento de relajar. De unir con Estados Unidos. Unir con y tal vez empezar un camino a la apertura democrática a la isla. Es burocracia militar, es burocracia. Mira, yo vi la pobreza en La Habana, ¿eh? No me la tienen que contar. Yo la vi, yo siempre quedé impresionado con lo culto que es el pueblo cubano. Es muy inteligente, sí, es un pueblo culto, un pueblo amable, un pueblo muy dócil. Lector como poco. Uf, aman la Argentina profundamente. Vos vas caminando por La Habana y te dicen argentino, Maradona, el Che, leen.
Hay mucho ingeniero frustrado, ingeniero taxista, arquitecto que vende libros, pero básicamente a mí me invitaron a comer con una ex compañera mía. Fuimos y nos invitaron a comer frijoles, comían de lunes a viernes frijoles, de lunes a lunes, frijoles y arroz, nada más. No tienen otro alimento que frijoles y arroz. Es la pobreza más decadente, sí, que yo vi en mi vida. Yo estuve en 2001, mirá vos qué año, y ahí recuerdo la famosa libretita con la cual hacían el pedido en los almacenes. Eso está todavía. Porque el pan está limitado, porque el pollo era limitado. Y a mí ya eso me impactó. Me impactaba después la zona de las embajadas, que era como una especie de otro país, otro mundo. Barrio Parque de La Habana. Correcto, donde además la marginalidad y lo ilegal proliferaban. Claro. Que eran los negocios pujantes al compás del dólar. Droga y prostitución. Bueno, entonces, todo eso es muy triste, sí, que esté bajo el cobijo de un ideario que muchos abrazaron, sí, sí, que se jacta de ser progresista, y que tiene muy poco del más mínimo y elemental progresismo, que es las garantías de las libertades individuales. No, eso no es. Y un mecanismo de ascenso social fruto del esfuerzo. Eso no es progresismo, eso es burocracia estatal, ineficiente, años de corrupción, ni siquiera de corrupción. Muchos, vos ves edificios manchados de humedad, todo humedad, es La Habana, te da mucho dolor porque vos te das cuenta que son edificios hermosos que alguna vez funcionaron como centro turístico, que le iba muy bien. Es un país derrotado, con la gente quebrada anímicamente, y ve un dólar y se desespera. Por eso que hoy el presidente diga que no sabe lo que está pasando en Cuba. Bueno, presidente, prenda la televisión, infórmese, lea los diarios. No, además, es un papelón tener un presidente desinformado, un papelón. El canciller, Felipe Solá, recibió al propio embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada. ¿De qué hablaron? Pero si, ¿quién? ¿Felipe Solá? Sí. Pero si Felipe Solá no es el canciller. No, no es el canciller. Vos sabés que no es el canciller. Bueno, es ministro de Relaciones Exteriores. No, pero en serio. No, dale, Paulino. ¿Qué decisión toma Felipe Solá? ¿Qué decisión de política internacional toma Felipe Solá? Hablando en serio, una, decime. ¿Vos crees que Venezuela, Cuba, Nicaragua? Si vos sabés cómo piensa Felipe Solá. Vos y yo sabemos cómo piensa Felipe Solá. No piensa de esa manera. Sé que me pregunté siempre, ¿por qué se quedan? Por plata, por poder, porque no quieren trabajar en el sector privado. No lo sé. Es un papelón lo de Felipe. Felipe no piensa de esa manera. ¿Viste los rumores que hay en torno a la lista del Frente de Todos en la provincia? ¿De quién va a encabezar? Sí. Yo no sé, para mí va a haber una sorpresa y no se está hablando de Insaurralde. Un tapado, sí, Insaurralde. Sí. No descartan Massa como para comprometerlo. ¿Massa? Más. Eso no lo había escuchado. Sí. Porque si Insaurralde sería candidato, Massa podría ser también. Yo creo que no, pero digo, otros hablaban de algún tapado. Federico Tea es el hombre que quiere Kicillof para la legislatura en principio de la provincia. No sé si. Federico Tea es Kicillof puro, ¿no? Puro. Viene de la universidad, sí, jefe de los equipos técnicos. Una persona que además tiene un buen diálogo con la oposición, vale la pena decir. Pero ahí sería para reemplazar a Cuto Moreno en el diálogo con la oposición, etcétera. Estamos hablando de la rosca de la provincia de Buenos Aires, pero no, sí, es menor. Sí, sí. Porque, digamos, ahí se termina generando el blindaje al poder político del kirchnerismo en la Argentina. ¿Sabés lo que pasa? Cuando vos tenés Cafiero, Tolosa Paz, Volnovich, Raberta, Cato Podis, Insaurralde, Berni, tenés 200 nombres y no tenés ninguno. Por eso digo que cuando hay tantos nombres circulando es porque no va a ser ninguno de esos. Tiene que renovar Fernanda Vallejo, que fue la primera candidata a diputada nacional en 2017. Con Cristina. Con Cristina Senadora, correcto. Era Cristina Senadora, con Tayana, y vacunado, claro, VIP. Y Fernanda Vallejo, diputada que dice que gana poco. Esa boleta es impresionante, ¿no? Sí, bueno, hablando de boletas, ¿no? Scioli Zanini. Scioli Zanini, 2015. Sí, claro, Aníbal Fernández Sabatella. Totalmente. Aníbal Fernández Sabatella. Qué fórmula, ¿no? Se la regalaron a Vidal, ¿no? Ahora que lo pienso. Bueno, tema Vidal. Vidal volviendo a la ciudad. Sí. Mucho enojo dentro del macrismo duro, del macrismo halcón. ¿Existe el macrismo halcón? Sí. Lo inventamos recién. El macrismo halcón no le perdona a la leona que se haya ido, bueno, de la provincia. Hay un tema ahí, digamos. Es la primera experiencia política de alguien que de la ciudad salta a la provincia, que deja el cargo de vicejefa, se va y obtiene la gobernación.
gobierna 4 años y luego vuelve a la ciudad. Sí, sí, sí. Sería como Scioli en un intento de volver y ser candidato en la ciudad. Podría ser. No es comparable, por supuesto. No hay fronteras, no hay límites. De todas maneras, apareció un poco más dura en lo discursivo de lo que uno pensaba. Me parece que está yendo a buscar un poco más ahí. Martín Tetaz le aporta un bagaje en lo económico y supongo que... Oliveto. Paula Oliveto será la número 3. Sí, 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 es Oliveto. Es Vidal por el PRO, la primera. Martín Tetaz por la UCR, segundo. Y Oliveto, Coalición Cívica. Se reparten de esa manera. Uno por cada partido. Y bien. Cuarto, que es un varón, sí. Yo ahí pregunté, me dicen que podría ser lo que están operando igual es terrible. Perdón, ¿Iglesias? Fernando Iglesias. Está operando todo el sector duro, Waldo Wolf, Fernando Iglesias, etcétera, Carolina Píparo, para que sea Fernando Iglesias. Pero me decían, recién pregunté, todavía no está confirmado. Tiene que entrar Fernando Sánchez por la Coalición Cívica y Silvana Giudice por el PRO. Claro, que hasta acá estaba militando junto a Patricia Bullrich. Exactamente. Bueno, hay que ver, ¿no? En el PRO dicen que Patricia Bullrich se portó 10 sobre 10, que estaba admirado Horacio Rodríguez Larreta. No tiene la misma impresión Rodríguez Larreta de otras cosas que han pasado en su entorno. Yo creo que esa relación no la van a levantar tan fácil. Está bien el famoso encuentro ahí en Dandy, había sido, ¿no? En Dandy, la cumbre de Dandy, sí. El Libertador y Coronel Díaz. Pero no creo que se levante tan fácil. Yo creo que Patricia Bullrich quedó bastante enojada. Yo lo único que digo es lo que me llega desde el sector, de que había como una especie de admiración por lo que había hecho. ¿Quién había hecho? Patricia. Ah, claro. Que dice, que yo no bajó. Juego. Está bien. Y no puso demasiados. ¿Y sabés cómo debe estar Patricia? Que se tuvo que bajar y encima Macri se fue a Europa porque era su padrino político. ¿Qué hace Jorge Macri, que es el presidente del PRO? Porque en la misma lógica de Bullrich, sí. Macri debería decir, bueno, yo también doy un paso al costado en la provincia y no juego. Yo te escuchaba, vos tenés 4 componentes en la provincia de Buenos Aires. Sí. Componente 1, Diego Santilli, sí. Más Graciela Ocaña. Sí. Componente 2, Jorge Macri por el PRO. Ahí tenés 2 de PRO. No puede haber 2 del PRO. No debería. No debería. Correcto. Si no, se van, entre bomberos, se van a pisar la manguera. Sí. Componente 3, Facundo Manes, que es UCR. Y componente 4, Gustavo Posse, la UCR. Tenés 2 de UCR y 2 del PRO. Claro. Se tiene que poner de acuerdo, muchachos. Ahora es curioso, porque Jorge Macri, en todo caso de ser candidato, paca Santilli. Y Gustavo Posse quita votos a Manes. Exactamente. Con lo cual probablemente estén tironeados desde puntas distintas. Yo creo que uno va a terminar en una lista y otro en otra. ¿Se entiende lo que digo? Jorge Macri va a terminar en la lista de Manes y Gustavo Posse en la de Santilli. Pero no va a estar... Vas a tener un radical en cada uno. Pero eso significaría que Posse no es candidato, sino algún propio, y que Jorge Macri tampoco es candidato, pero eso va a colisionar con la idea que tiene Manes de dejar a Joaquín de la Torre como primero en la... Primer candidato a senador. En la primera. Sí, señor, en la primera. Y yo creo que electoral. Eso atenta contra lo que Jorge Macri pretende y quiere, porque además hay que cuidar el Senado, porque el Senado es donde tiene la oposición mayoría. Totalmente. Si logran la mayoría el oficialismo de Kicillof, podría ir por leyes que hasta acá ha tenido en el Senado un freno. Y el otro tema que quiero tocar, no te voy a liberar hasta que no hablemos de esto. A ver. El cepo, ya está Rabanal acá con nosotros. Acaba de decir Alberto, en Argenzuela, estamos muy encima del dólar, no se nota, presidente, dólar blue 177, rozando hoy los 180 pesos. Hay gente que especula y le quiere hacer daño al gobierno, por eso sube el dólar. Siempre la culpa es del otro, dijo Tato, ¿no? Ah, sí, claro. Desde que tengo uso de razón. Pero hay algo mejor. Rabanal, ¿quién tiene la culpa de que suba el dólar? Te voy a dar 3 opciones, Paulino. A ver. El Fondo Monetario Internacional, Mañeto o Macri. Es fácil, dale. Empezá al revés. Macri, Mañeto, Macri o Macri. El fondo. Ah, pero Macri. Mañana voy a hacer un editorial que se va a llamar Ah, pero Macri. La culpa de todo. Dijo, hay capitales que quedaron de la época de Macri que están tratando de salir por el dólar contado con liqui, y eso mueve un poco el precio. O sea, la culpa la tiene... Vos sabés que de todas maneras, Johnny, para quiero hacer una cosa antes de Rubén. Sí. Debería aprender la lección el gobierno. Si hay algo que a Macrismo y a Macri dañó... La culpa tiene Cristina. Fue pensar a Cristina como su enemigo y mirar con el espejo retrovisor. Casi todo por oposición. Si algo debería dejar de hacer el gobierno,
es hablar de Macri para poder dar una mirada y establecer una hoja de ruta para el futuro. Porque por algo Macri perdió, por algo había perdido el fenómeno político del kirchnerismo. Sí, Paulino, pero esos capitales que se quieren ir, que es cierto que se quieren ir, son porque no hay credibilidad. Sí, hace dos años. La credibilidad que falta es la de hoy. Exacto. Si hubiera credibilidad, no se quieren ir y se quieren quedar a hacer negocios. Claro. Digo, y si dejamos de echarle la culpa siempre al pasado y pensamos qué estamos haciendo mal nosotros... Bueno, es que es clave eso. ¿Qué pasa con la soja que bajó un poquito? ¿Qué pasa con el efecto aguinaldo? ¿Qué pasa con el efecto paritarias? ¿Hay un poquito más de pesos en la calle? ¿Falta de credibilidad? Un montón de factores, ¿no? Elecciones. Sí. Y que no tenés moneda. Y no has hecho nada para construir una moneda. Además, la economía entró en clima electoral por completo. Mañana está el anuncio del bono adicional a los jubilados, que creo que lo hace Alberto Fernández desde Lomas de Zamora. ¿Desde dónde? Lomas de Zamora, al lado de Insaurralde. Ah, bueno, yo escucho todo lo que vos decís. Pero no lo sé, vos sabés que es una información... Bueno. Eso está bajo cuatro llaves, quién va a ser el candidato del Frente de Todos. Pero... efectivamente, mañana habría este anuncio. Todo el mundo decía que iban a esperar el jueves, que se conoce el dato de inflación, para ver cuánto había quedado detrás la jubilación mínima y así darle un bono. La inflación está dando 3.2, 3.3 el jueves. Bueno. Y están contentos. Eso es más de un 25 en el primer semestre. Pero no pueden estar contentos con 3.2. Pero es el tema que estamos hablando. Si estás contento porque tenés 3.3, 3.2, le estás diciendo a la gente váyanse de Argentina. Mi normalidad es esta, todo el mundo se va, obvio. Ahora, en el medio del proceso de destrucción de riqueza al que estamos asistiendo es dramático, porque en el medio hay sueños que se frustran, hay empresas, comercios que cierran todo el tiempo, no se repunta o no repunta el consumo, y efectivamente la Argentina está casi de remate. Yo preguntaba con cierta perturbación, si Argentina no está hoy para entrar, si no está todo tan hecho bolsa... Por el rebote, decís vos. Y que en algún momento, porque tampoco se condicen estos valores de los activos argentinos, Rubén, Johnny, con lo que eventualmente en potencia y en perspectiva debería ser. La deuda nueva emitida el año pasado ya tiene valor de siempre seguís bajando, Rubén. Bueno. Siempre bajás. En Argentina seguís bajando. Es quinto subsuelo, séptimo subsuelo, décimo subsuelo. Es cierto. No hay piso. Es cierto. No hay piso. Argentina no tiene piso. Hace muchos años que yo escucho tu razonamiento, que es bueno que decís, che, ya está. Ya no podemos seguir cayendo. Pero lamento informarles que hay todavía para abajo, ¿eh? Ahora, eso es un país arriba con una pobreza arriba del 50%, con un desempleo abierto medido bien, en torno casi al 20%. Sí. Una situación de indigencia en lugares álgidos como el conurbano, arriba del 17-18%. Es decir, prácticamente uno de cada seis chicos sin poder comer las cuotas de ración de alimentos necesarias e indispensables. El conurbano oficial estaba en 15% de indigencia. Exactamente. Digo, bueno, imagínate el verdadero. Entonces, si entras, como dice Johnny, muy bien, si entras a la Argentina es porque entras, haces negocios y te vas rápido antes de que venga la próxima crisis. Colondrina. Que eso es lo que le pasa a los capitales acá. O sea, que nadie te hace una inversión de mediano y largo plazo, nadie te entierra plata en fábricas nuevas, etcétera, que es lo que vemos, inversión real, genuina, pobre, sino que entras para hacer una diferencia más rápida y más veloz que cualquier otra, claro. Y así hacer una diferencia que otro país no te daría, porque también hacen inversiones las petroleras en Irak con bombas que caen, pero la rentabilidad que tienen en Irak no la tienen en otro lugar. Ahora, eso sí, te piden una rentabilidad enorme. Totalmente, pero el presidente, qué sé yo, está desconectado. Después vamos a hablar de esto, ¿eh? A mí me sorprende que diga, yo no sé lo que está pasando, el dólar es culpa de Macri. Me llama siempre la atención, con razón da pocas entrevistas últimamente, porque cuando declara, demuestra dónde está parado, en cualquier lado. Ojalá que el presidente recupere centralidad, Johnny, y ojalá que el gobierno encuentre un cauce. Sí. Desconozco, gobierno que ha ido a fondo, en la denuncia por el tema Bolivia, pero sin la firma en la denuncia de Agustín Rossi, que a mí me sorprendió. Ministro de Defensa que no firma una denuncia penal. Raro, ¿no? Bueno, Paulino. Gracias, Johnny. Abrazo enorme. A disfrutar su cumple. Están en las mejores manos. Muchas gracias. Y el éxito lo tiene garantizado, así que hasta mañana. Sí, señor, hasta mañana. Para mejorar el servicio de Sur, avanza con el plan de obras en los municipios.